el 10 y el 24, día sábado, algo que no quería la Conmebol de ninguna manera. La gente de Boca tampoco quería jugar sábado los partidos. Lo dio a conocer el Tano Angelici, el presidente de Boca dijo, nosotros no queríamos jugar un sábado, pero seguridad de la nación no quería de ninguna manera que Boca y River jueguen la final de la Copa Libertadores un miércoles por la noche. No quieren que haya ningún tipo de inconvenientes en cuanto a la seguridad. Lo venimos contando hace rato. Quieren que vuelvan los visitantes. Quieren demostrar que en el fútbol argentino está todo bien. Y hubo un llamado que va mucho más allá de Guillermo Madero, el secretario de espectáculos futbolísticos, el director de espectáculos futbolísticos, de seguridad de espectáculos futbolísticos. Desde la presidencia de la Nación hubo un pedido formal ante las autoridades para que se juegue fin de semana en horario diurno. ¿Sabe cuál es el otro tema? El partido de Argentina en Córdoba y en Mendoza, y en Mendoza. México. Sí. Acaba de dar Scaloni la lista. No sí. Está el arquero de... No, pero ya eso lo había anunciado Scaloni. Ningún jugador convocado en fecha FIFA va a ser citado. Lo había dicho Scaloni. Ninguno de River y Boca. Ninguno de River y Boca. En principio lo dijo por River en el momento en que River clasificó. Pero él dijo, ningún jugador que esté clasificado a la final de la Copa Libertadores va a ser citado. Si hubiese clasificado Gremio, Kahneman no hubiese sido convocado por Lionel Scaloni. Y para terminar, y lo último. Si juegan Boca y River la final de la Libertadores, todavía no hemos tomado... no hemos tomado conciencia la magnitud y la importancia que tiene este encuentro para los hinchas de River, para los hinchas de Boca, para los hinchas del fútbol a nivel mundial, no solamente en la República Argentina. Estamos ante un evento único, posiblemente hasta irrepetible. Primero, es la última vez que se va a jugar una final en doble partido. El año que viene se va a jugar en el estadio de Santiago, en Chile. En el Estadio Nacional de Chile. En el Estadio Nacional de Chile se va a jugar la final. Una única final de Copa Libertadores. Esta es la última final con partido ida y vuelta. Y se da justo entre Boca y River. Es algo histórico, es algo único. Va a ser una semana de muchísimo nerviosismo. Claro, hay que esperar al fallo de la Conmebol. Todos esperamos que se dé. Que jueguen Boca y River porque vamos a tener una semana espectacular.